¿Estás bien? Sí. Estoy bien. Aunque tal vez un poco cansada. Pero el paisaje y el aire fresco me han hecho muy bien. Es normal que te sientas algo débil, pero ¿no te afectó tanto como la última vez? Claro, es verdad. Devne luce demasiado feliz. Olvida su dolor cuando conversa y canta. Sí, tienes razón. Luce mucho más animada. Superaremos esto todos juntos, como una familia. Mira, Kerem estuvo a punto de darse por vencido y de dejar lo que tanto le apasiona para siempre. Por fortuna no fue así. Mira afuera. La primavera está por llegar. Iremos afuera la próxima vez. Mamá. Mi amor. Ali se durmió. Bien, hijo. Entonces, será mejor que nos vayamos. Carga a tu hermano y vámonos. Uh-huh. Está bien. Bueno, los acompaño a la puerta. ¿Mahmud? ¿Nos vamos a dormir? Estoy cansada. Y tú también luces agotado. Ve a la cama, Kadriye. Yo no tengo sueño, me quedaré aquí. Kadriye, ve y dile a Beyhan que guarde los obsequios de los niños en algún lugar. Se los entregaremos después. Si es que los vemos antes de que se vayan de la ciudad. Ojalá. Mi papá estaba sumamente emocionado. Oye, Kadriye, ¿le llamamos a los niños? Sería buena idea invitarlos a la casa mañana. De acuerdo. Sí, llámales. ¿Pero crees que sí vendrían? Han estado muy ocupados. No sé, pero tenemos que intentar. Quiero que vengan. Llamemos y que vengan si quieren. Será su decisión. Podemos discutirlo luego.